Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena, feliz Semana Santa. Un saludito desde aquí, desde la otra punta del mundo, bastante lejitos. Un saludo a todos los que vienen en algún momento que me escuchan desde Paraguay, a todos los que están ahí de España, etcétera, etcétera, etcétera. Saludo a todos. Hoy, con Viernes Santo, vamos a meter caña, vamos a meter la Neo Geo, vamos a encender la Neo Geo, esa bestia parda de mediados de los 90, absolutamente prohibitiva en el precio, no por nada se le llamaba el Rolls Royce o el Maserati o el Ferrari o cualquier nombre de coche caro y después agregado consola. En un mundo aún dominado por las versiones arcade de los juegos, era algo que estaba muy de moda con Super Nintendo, Mega Drive, etcétera, con las consolas anteriores. A SNK se le ocurrió que, bueno, que para qué hacer conversiones de arcade si podían agarrar, coger la misma placa que había en un arcade, montarla y hacer una consola con eso. Pues bueno, de ahí nació Neo Geo, que tenía un hardware carísimo, por eso la consola era carísima, y que los juegos metidos en cartucho eran básicamente la placa cerrada, sin un cartuchón gigantesco. Hoy en día los juegos de Neo Geo son los más caros con diferencia de conseguir. Luego, en un intento de abaratar costes, sacaron la Neo Geo CD con dos o tres exclusivos, no mucho más, y el resto del catálogo normal pasado a CD con música de CD y con unos tiempos de carga lentísimos, porque metieron un CD que era casi casi tan lento como el Mega CD. En vez de meter para ahorrar, todo para ahorrar, no le metieron ese una unidad rápida y bueno, y era para morirse cargando. Uno veía más tiempo las barras de carga que los juegos. Pero bueno, por lo menos eran baratos, siguen siendo asequibles. Y bueno, hay algún que otro buen juego para él. El éxito de la consola, bueno, para los que tenían dinero, ¿verdad? El mismo éxito que puede tener un Ferrari o algo así. El que tenía dinero se la compraba, era una consola de tremendísima calidad, como también lo era la edición mini que salió hace unos cuantos años, que es una maravilla, todo con hasta los joysticks son una pasada. Y bueno, vamos a repasar un poquitito el catálogo de Neo Geo. Como sabéis, los que sabéis un poco de la consola, sabéis que es una consola que estaba muy centrada a los juegos de lucha. Eran la base de la mayoría de su catálogo. No empezó así, pero sí tiró para ese lado cuando se empezaron a lanzar cosas como los Art of Fighting, los King of Fighters, que tiraban de parte de gente de Capcom que había hecho los Street Fighters. Entonces, ahí se convirtieron en la potencia de juegos de lucha que siguen siendo hoy en día, porque de cuando en cuando sale algún King of Fighters. Y bueno, pues vamos a empezar a ver, pero vamos a empezar a ver por orden de años. Vamos a empezar a tirar por los juegos más antiguos, con los juegos con los que salió la consola, para que vierais que así de salida tampoco impresionaba tanto. Por lo menos tardó bastante, porque el primer juego de lucha no fue ni siquiera un Art of Fighting, fueron otros. Y bueno, no sé si justificaba tanto el precio que valía el cacharrito. Vamos a empezar el primer juego con el que se lanzó la consola. Es el Baseball Stars. Vamos a ver si me lo pilla. Vamos a cambiar la captura. Ahí estás. Con esto salió, no voy a jugar mucho porque no soy gran fan de los juegos de béisbol. Vamos a ver si tenemos audio. Sí tenemos audio de la consola, ¿verdad? El audio era absolutamente superior a todas las consolas
del momento. Porque al tener mucha memoria permitías ampliar directamente todo a lo bestia. Tenía canciones cantadas, en fin. Vamos a... ¿qué hice? A ver, espera. Vamos a ver las teclas. ¡Burr! No es Enter. ¿Cuál es la tecla para empezar? A ver, vamos a mirar. No llevo nada de rato, Chesaenza. Acabo de empezar. Primer juego que pongo. A ver. Estar. Ah, tengo puesto en el joystick, entonces. Tan fanáticos del béisbol como los Yankees. Entonces, bastante normal que este fuera el primer juego. Vamos a hacer el inútil, porque yo soy un absoluto inútil con los juegos de béisbol. Madre mía. El manco del bate. Dios mío. Ahí está, venga, 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 venga. ¡Out! Ay, quieto. Para empezar no se veía muy impresionante la consola, ¿verdad? ¡Eh! ¡Home run! Exacto, como dice Monja de Salvatore. Me dice que Mega Drive, me lo creo. La voz mola. El sonido mola muchísimo. ¡Ay! Dios mío. Me lanzó una lenta. ¡Hijo de su madre! Uno más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Crap! Sí, es verdad, suena lo de echar moneda. ¿Será que tengo el mismo botón de echar moneda? Voy a revisar. ¡Ajá! Bueno, ahí tenemos el primero. El segundo que salió y era un poquito más interesante era el Blues Journey. Primer plataformas. Ahí tenemos otro de los que absolutamente estaban de moda en la época. Eran los juegos de plataformas. No podías lanzar una consola sin tener su juego de plataformas. Vamos a ver qué es lo que tengo mal en... Up, down, left, right.
Ah, ahí está. Start. No, credit coin on. Qué raro. Ah, sí, es verdad. Back, ahí está. Ahora ya está. Arreglado. Pero fijaos, este está bien, pero el sonido como que no. A ver, ¿cuál es el star? Dios mío, no puede ser que no tenga un star. Bueno, vamos a definirlo bien y así ya queda. Start, one player start. Ahí está. Y back es el otro. Bueno, me ignora el botón de start. Dios mío, vamos a cambiar a una tecla y listos. Por ejemplo, control. Venga. Está bien, pero otra vez nos quedamos con algo que parece un juego de Mega Drive. Entre Mega Drive y arcade de Capcom, una cosa entre medias. Sí, los que coleccionan, uf, chungo, porque al precio que valen todas estas cosas es... Yo no sé, los juegos de CD a lo mejor están un poco mejor, ¿verdad? Porque con los precios que tienen los cartuchos o tiras de repros... Oh, chungo. Es un poco New Zealand Story, ¿verdad? Toa Plan, os diría, si tuviera que mencionar un... Entre eso y un PC Kit. Pero fijaos, a mí el PC Kit me impresiona mucho más que este juego. Y es de una consola claramente inferior técnicamente. Un saludito a los 17 que estáis ahora mismo. Gracias por... pasaros por esta transmisión de Viernes Santo neogeada. Bueno, ahora que tengo las teclas puestas ya, vamos al siguiente. Vamos mejorando de a poco. Ahora tenemos el Cyber Leap, esa especie de contra pre-Metal Slug. Ya, hago el programa porque me aburro en casa. No me llegan por arriba. No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Cambia las teclas. ¿Había algún RPG? Pues en CD. En CD creo que salió algún capítulo del Samurai Shodown RPG, si no me equivoco.
Me parece que salió. Ese que salió un capítulo en Neo Geo CD, otro en Saturn y otro en PlayStation. Cambia las teclas cada vez. Y es un poco coña esto. A military android has landed in the old town area. Proceed to that point right away and stop them. You are the last hope. Good luck. Ready, go! Digamos que es el contra. Pero la verdad es que es mucho más espectacular el contra en sí, el de Super Nintendo, por ejemplo. Pero bueno, no estaba mal. Esto es antes de que la gente de Nazca y sus Metal Slugs entraran. Ala, la nave fea. Qué mal.
Venga, un continúe más. O a lo mejor dos. Un poquito de zoom, ahí empiezan a usarlo tímidamente. Qué enemigo más tonto lava, ¿no? Sí, divertido es, un rato. Oh, ah no, ya pensaba que último. Adiós. Buenas a todos. El sonido suena cristalino. Yo alucinaba sobre todo en... Mira, se puede elegir camino. Eso es bien. Oh, un scroll rastrero. Bueno, pasemos al siguiente en orden de lanzamiento. El de bolos, no lo saltamos, ¿verdad? El Eagle Bowling, ya hemos puesto el otro antes. Venga. El primero verdaderamente espectacular, yo creo que fue este. No sé si estáis de acuerdo conmigo. El Magician Lord. Este es muy divertido. Y ya con un buen número de zooms y similares. Esta especie de Black Tiger. Joder. Sí, tengo que cambiarlo, pero es que normalmente cuando cambio uno de los menús se queda. No sé. Ah, pero igual lo hago rápido. No pasa nada. Joder. Este de los caritos, caritos. Bueno, todos los de Neo Geo lo son, ¿verdad?
Odio. Sí, muy chungo. Y más cuando uno está en el modo normal. Un poco amiguera la música, ¿verdad? Danzarines, largaos. Yo siempre dije que SNK quería ser Capcom y en juegos como este lo demuestran. Buenas, Roaster, buenas a todo el mundo. Está por aquí. A los 19. Ninjazo. Arr. Bueno. Ya, es que es demasiado jodido. Vamos a hacer lo que me habéis sugerido de cambiar las opciones generales. Mientras tanto, vamos a ver, interface options. ¿Dónde era que estaba esto? Properties. Control. Justin, ¿dónde estás? Está ahí entrando. Joder, ¿dónde estás? Si me sirve de algo. Si no los cambio, no pasa nada. Bueno, un Mahjong, no creo que estéis interesados. Ese ya de lo primero también. Luego tenemos Minasano, Gakemosu, no sé qué, otro Mahjong. Y aquí vamos a uno que seguro que os acordáis toditos de él. Es el NAM 1975. Este es muy curioso porque cuando empezó el emulador de Neo Geo, yo no sé si os acordáis, a finales de los 90, el emulador de Neo Geo de PC, los juegos que sacábamos, los juegos que probábamos en el emulador, había que descargárselos de páginas de dudosa reputación. Entonces, como nuestro internet era un asco, comparado con lo de ahora, el juego que todo el mundo descargaba era este, porque ocupaba menos de un mega. Nadie tenía internet como para descargar, casi descargabas este, descargabas el Puzzle Bubble y poco más. Va a ser la intro del Operation Wharf. Con qué desánimo lee el texto. Está deprimido porque tiene que rescatarle al fulano. Este, como sabéis, es un cabal con scroll. Básicamente es igual. Otro botón, por favor.
Ni siquiera este está asequible, Dios mío. Que es de... No, yo supongo que los que tenéis Neo Geo a tirar de Everdrive, ¿verdad? Porque si no... O los que pillasteis la Neo Geo X, bueno. O de Neo Geo Collection en Amazon Prime nos suele regalar. Ahora mismo hay un King of Fighters, creo. Me parece que el King of Fighters 2003, el juego de esta semana. El juego más jugado de la Neo Geo CD con diferencia en la redacción de superjuegos es Street Hoop. Pero con diferencia. Luego el Windjammers. Joder, qué feo eres. Y solo suenas por un lado. ¡Uy! Ahí ya está, os quedasteis sin casita. Bien, la mitad satánico, sí. Qué jodidos esto, madre mía. Por suerte tenemos a nuestro amigo el continúe. Bueno, uno. Ya está. Un poco feo los dibujos, ¿no? Tiene argumento, ¿eh? Es todo un dramón. Con gran esfuerzo acabas de palmar a un enemigo y te viene otro. Unas cuantas ralentizaciones tiene esto, ¿eh? ¡Ñasca! Dios mío. Es Cabal Wolf. En realidad es un Operation Wolf mezclado con Cabal. A mí me parece mejor el Cabal y el Blue Brothers y tal, pero bueno, no está mal. Aún estamos en el límite de lo no excesivamente impresionante.
puesto, necesito algo relajado, descansado. A ver cuál es el siguiente. Venga, ya está. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Qué cansancio, señores! ¡Uh! Pues parece que no voy a tener suerte en el tema del descanso. Aquí el primo pobre del Ninja Warriors. Por lo menos rápido. Dios mío, cuánto drama en la muerte. Continúe donde me manda. Principio de fase. Anda que te zurzan. Hay juegos mejores de ninjas en esta consola. Aquí uno que siempre pensé yo, ay, qué buena pinta tiene, qué tal. Pero luego, cuando estuve jugándolo, justo me tocó este año, porque está en un libro que estamos preparando con Game Press de Neo Geo. Joder, me di cuenta lo malo que era. Y además tiene la desgracia de ser el único juego de coches en 3D que tiene la consola. Bueno, de coche, de moto. ¿Por qué es malo? Os diré por qué es malo. Y lo vais a ver muy fácilmente. ¿Veis ese dibujo de la moto ahí? ¿Os fijáis? ¿Qué hace la moto? Se queda... lo vuelve al centro automáticamente. Y eso es horrendo para un juego de motos. Mirad. ¿Veis? Se queda en la posición que la dejo. Si te pones a copiar el Super Hang-On, cópialo bien, por lo menos. Por favor, no creo yo que Sega tuviera patentado el que la moto volviera sola a la posición central. ¿Sabéis? Que no sabe volver al centro.
¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna maravilla de...? No. ¿Está bien? Se hizo un bucle solo. No salía el juego en motos. A ver... No sabe volver al centro, ¿no? Es que no sabe volver al centro. Había petado Twitch. Qué diversión. Ahora veréis el otro modo. Tenía... Lo que sí tenía modo... Modo de dos jugadores a través de la red. Pero ¿quién? ¿Quién va a tener a alguien que haya tenido otra Neo Geo al mismo tiempo? Si era difícil lo de las links que contábamos la otra vez, imaginaos tener un amigo que tuviera Neo Geo para traerse a la casa a jugar a esto. Ahí está, me voy. Uno va buscando motoristas por ahí. Ya no me acuerdo dónde estaba el primero. Ahí hay uno. Ahí, tengo que comprarme la moto antes. Es que me he ido muy rápido. ¿Cuánta pasta tengo? La más barata. Por supuesto, hay que empezar con esta. Dios mío, el... vamos a competir contra el CEO. Lo que mola de este modo, mola más, es que hay más tráfico, como veis. Se supone que simulan sitios normales. El otro modo se corre por circuitos cerrados. La carretera es súper estrecha. No mejora, es exactamente igual en todo el juego. Bueno, ese es el modo. Luego vas compitiendo contra supuestamente mejores. Bueno, aquí empieza más mandanga de la buena. Este por lo menos a mí me gustaba. Lo decían en el Crossed Swords, que era
más o menos lo mismo. Y el Crossed Force 2, que fue exclusivo de Neo Geo CD. Este es como el Dynamite Duke de Sega, más o menos igual. Un Brawler en 3D, ¿qué os parece? Pero no en 3D como los de ahora, desde luego. Todo para enseñarnos que sabían hacer zooms. No, no es que me guste lo raro, es que estoy haciendo por orden de lanzamiento. En la música hay eructos o algo así. Estoy escuchando. Fijaos todos los juegos que he puesto y aún no había salido ninguno de los de lucha. Por lo menos al principio intentaron hacer un catálogo un poco variado, ¿verdad? Otra vez un Doom con gráfico de Operation Wolf. Punch Out Doom. Me hartasteis ya. Ahí tenéis Doom. ¿Forzados a qué? Ese zoom bueno. Ven que te clavo. ¿Escucháis los eructos o algo similar? Ha molado eso, que se haya roto. De patadas, claro. Pero cuando estoy en puño. Ahí está la patada.
Oh. Hijo. Oh, ¿uno se puede perder aquí o qué? Mola porque tienes experiencia y se acumula así una especie de RPG muy básico. Pues me mola, es divertido. Que me maten, ya está, ya no voy a jugar más, no os preocupéis. Ahí está, bueno, este fue el Super Spy. Nada mal. Vamos a saltarnos del Top Players Goldfield 2020 Super Baseball. Aquí llegamos al primer Matamarcianos. Y estamos en 1991, la consola salió en 1990. Primer Matamarcianos recién. Y era una segunda parte de un arcade, que es el Alpha Mission. Bienvenido al nuevo seguidor Gambare. Gracias por seguirnos, por estar aquí. Aquí mi perro se está limpiando sus partes. Gran entretenimiento. ¿Qué va? ¿Qué va a disfrutar Canon si está por ahí? Creativa original de Alpha Denki
primer juego de la compañía para Neo Geo. Está muy bien, pero muy lejos de la espectacularidad que tienen otros matamarcianos en Neo Geo. Ya veremos después, tipo el Pulsar, por ejemplo. O el mi preferido, el Prehistoric Island. Prehistoric Isle número 2. Qué clara se escucha la música. No hay bombas. Qué pena que no haya bombas. Samutatú. No, Samut T1000. Eso me pasa por leer rápido. Saludos. Nuevos seguidores por aquí hoy. Estamos en 260. Vamos a ver en cuántos terminamos. ¡Zoom! Soy tu mosca cojonera. Pues asequible el primer enemigo, ¿verdad? Nada muy complicado. ¡Oh! Get back. Get back. Get back. Get back, you weren't once belong. Thank you.
Bueno, ahí tenéis el Alpha Mission 2. Primer matamarcianos, luego otro. Aquí tenemos uno de los primeritos también. Brawlers. Que bueno. Este también está, suele estar en las listas de los peores juegos de Neo Geo. Algo le falla. Y más cuando teníamos ya cosas como el Final Fight en Super Nintendo y el Street of Rage ya en Mega Drive. Todo esto es previo a que la gente de Capcom se fuera a SNK y se nota. O que la gente de Nazca es ex Irem aterrizaran por aquí. Yo creo que entre SNK, Irem y los ex de Capcom las cosas cambiaron para bien, ¿verdad? Luego cuando los tengáis en YouTube o el supongo que el PPV se va a ver bien. Fotogramas lentos, madre mía, está muy mal esto hoy, ¿eh? Normalmente tengo muchísimos fotogramas lentos, normalmente tengo 10-15. No, no, es que está lentísimo, ¿eh? ¿Qué hago con este? Ah, ahí está. Ya. No me estoy bajando el Mandalorian. De hecho, ni he visto ningún capítulo de esta temporada. No, paré todo, cerré el explorador, que es lo que siempre hago. 182, no sé. Parece que lo vais a ver mejor cuando lo suba a YouTube. Espero que por lo menos esté subiendo bien a Twitch. No, mi hija está jugando a Persona 5 arriba. Así que no creo que influya. El Crossed Swords no hace falta ni que lo ponga porque es lo mismo que el otro. Pondré el Crossed Swords 2, que era exclusivo de CD. Venga. Y aún no había salido ninguno. Seguimos en 1991. Eightman. Ya, este tenía su gracia.
Este tenía su gracia. Hasta donde yo sé, el Persona 5 es completamente offline. Así que bueno. Sí, este tiene pinta de ser una serie de la época de Astro Boy o por ahí. Creo que en Netflix tenían una película, según recuerdo. Otro primo hermano del Contra, pero hostias. Sí, no, pero además, no lo perdáis. Mi hija ya se terminó el Persona 5 normal en Play. Y ahora se está jugando el Royal. Me gustan las cosas medio largas. Tuvo la paciencia de terminarse el Mitopía, que no se terminaba nunca. Y ahora me temo que cuando salga, si es que sale fuera de Japón y de China, el Persona 5X de móvil, le va a volver a meter otra vez porque vio el tráiler y se obsesionó viendo que volvía a salir Joker. ¿Cómo la? Le tengo que decir a mi hija que me está dando sus largas horas de explicaciones de Persona, me están sirviendo para hablar de algo en el directo. Sí, Chesáenz, el de móviles. Persona 5X. Va, y en móvil, que es gratis. Ahí el farmeo va a ser 18 veces más grande que en el, que la versión normal, para hacerte gastar pasta, seguro. Sí, el Strikers es el de lucha. Ya. Yeah. A mí lo que me trae loco de los Personas son esa banda sonora que tienen. Dios mío, qué maravilla. La interfaz es la hostia, pero la hostia, esa mezcla de cómic con las viñetas, con... es la leche. Entonces que los gráficos uno los ve y fuera de las ciudades no son... se nota que era un juego original de PlayStation 3 que lo han ido actualizando en cada versión, pero bueno. Habrá que ver si se atreven ya a sacar el 6 para las consolas nuevas. Bueno, hasta aquí ha llegado el Eightman. Y empezamos con el primero de lucha. No voy a poner todos, son los más significativos. Pero vamos a ver cómo arrancó con el primer Fatal Fury. Yo no sé si en este ya estaba... No me acuerdo si aquí ya estaba la peña de Capcom o no estaba aún la peña de Capcom. Acordaos que el anterior juego de SNK de lucha, antes de esto, había sido el Street Smart, que era una especie de copia del Street Fighter, pero... No estaba aún la gente del... A partir, claro, a partir del Fatal Fury 2
Se notaba en realidad, pensándolo bien. ¡202 fotogramas lentos! ¡Venga, que vamos a peor! ¡Ánimo! Luego parece que no les moló tanto el tema del zoom y fueron rebajando un poco, pero este era la zoomada ya. Consta que no estaban mal las versiones de consola de Mega Drive y de... bueno, eran dentro de lo que se podía, ¿verdad? Dos hostias me ha pegado y me ha matado. Qué mala leche que tienen. Tres hostias. Muerto, bueno. Siguiente, porque tenemos tantos de lucha que no es cuestión de perder el tiempo aquí con todos, ¿verdad? Venga. Y aquí viene SNK, siempre detrás de la estela de Capcom y siempre queriendo aparecer Capcom. Yo no sé si opináis lo mismo que yo, pero yo creo que ahí estaba la idea, ¿verdad? Ya voy, perro mío, ya voy. Déjame cambiar las teclas. Aquí mi perro se cansó del aire acondicionado y quiere salir. Aquí tenéis el 1943-4 de... Buenas, aquí desde Brasil, ¡oh! Venga. Aquí el Ghost Pilots no llegó a ser como los... ¡ay! Sonic Wings. Pero está bastante bien, un buen arranque. A la altura de los shooters de CPS2. Gracias, Marcos Bauza, por tus saluditos. Ahora somos 16. Vamos a ver cuántos llegamos al final. Un día le dedicaremos un programa especial a SNK, pero a cosas que no sean Neo Geo. Veremos los arcades más viejos.
El Pou. El Pou era chulo. Era una especie de doble dragón. A medio camino entre Double Dragon y Final Fight, pero como decís por ahí, anterior a Final Fight. A mí me encantaba esa máquina, me encantaba sobre todo esa intro del... Había uno de... El Jailbreak de Konami era más o menos parecido. ¿Quién no quisiera parecerse a Capcom en los 80-90, verdad? Ahí has dado en el clavo. El King of the Monsters... Ah, nada, voy a poner el 2. El 2 me mola muchísimo más, pero muchísimo más. Así que saltamos al peor juego de Neo Geo. Pero el peor con diferencia, señores. El peor que no debería haber existido. Mirad qué cosa. Mirad lo que son los gráficos, por Dios. Con qué desgana está hecho todo aquí. Y ya había salido un Fatal Fury. Es penoso. Mirad los gráficos. ¿Cómo se cae la gente? Esto sí parece un juego malo de Amiga. De esos polacos. Quería tener esas partes de boxeo como esta, pero vaya. Sí, tenéis razón, es un poco parecido al State of Mar. Pero esa caída es... ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? ¡Saludos! La siesta vamos a llegar por lo menos al combate, ¿no? ¿Por qué se rompió un pedazo de pared? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué aporta la trama? Anda, ¿la abuelita le puede cascar también? No. Así tan OJL. ¡No! ¡Sí! ¡Stan Lee! Sí podía ser Stan Lee. Está la parte de boxeo. La verdad es que de todos los juegos que hay de Shita no Joe, me parece que no hay ninguno decente. Qué mala suerte, por Dios. Dios mío, el flash de ese de la primera fila. Vuelve ciegos a tres filas cada vez que lo usa. Hay bares de Japón de todo.
Saludos, Marcos. No en el canal. 16 somos. Me está... Oh. Me está esforzando esto. ¡Bien! ¿Qué sacar ahí? Continúe, venga. Solo para matarlo y... Si es que me envía al mismo sitio, claro. ¿No? Sí, menos mal. Ya está. Cuatro hostias bien dadas. Hablando de la Wii, yo ahora estoy jugando arriba al WarioWare. Oh, repetición. Que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en el juego. Qué cansada que es la vida de este pobre hombre. Mátame. No pienso continuar. Hasta aquí llegó Ashita no Joe. Siente un juego de quiz. Venga. Uno de los que ya empieza a tener buena pinta en serio. Robo Army. ¿Quién robó los cartuchos de Neo Geo en juego de consola? No sé. A lo mejor se lo llevó Marcos para superjuegos. No, no tengo ni idea. Aquí ya sí estamos ya más en plan Final Fight. Marcos los analizaba todos hasta que llegó Lázaro. Nada, los de deportes. Yo recuerdo, puede ser Pepo que ha hecho el Windjammers y el... Lázaro era un experto en juego de lucha. En humillar a quien estuviera en el arcade. ¡Oh! Este tiene muy buenos gráficos. Ya, mira qué fondos. Mira qué preciosidad de fondos.
Uy, eso que cuando llegue la S vamos a tener un trabajo. Bueno, por suerte no estoy haciendo. Está muy chulo. No, no, no. Pierde un poco delante de los de Capcom, pero es bueno este. Este es muy bueno. Tampoco se ha aguantado delante de los beat'em ups de Konami. Pero bueno. Relativamente simple en realidad. Este. Sengoku, mejor pongamos el 3 directamente, ¿verdad? Ese sería el siguiente que toca, pero... Hablando de Soccer Brawl. España aquí no estaban ayudados por Franco, como en Super Sidekicks. Este es, bueno, supongo que ya casi todos los habréis reconocido. Es el Soccer Brawl. ¡Yuhi! Yo creo que cuando... Bueno, no, no, os iba a decir que cuando hicieron Speedball pensaron en este, ¿no? El Speedball es anterior, pero hay otro juego de arcade muy parecido al Speedball. Y evidentemente de ahí copiaron. Casi. Desde el centro, a ver. Así, pero para que entre, ¿verdad? Thank you.
Como veía JL, ¿por qué? ¿Por qué él juega estas cosas? Otro que estaba bastante bien. Nos gustaba mucho en Superjuegos, pero bueno. Luego salieron el Neo Drift Out. Es mejor que este. Tengo práctica, ¿eh? Cambio el teclado antes de la intro ya. Luego los Super Sidekicks, a ver si pongo, puedo poner en España la BIOS y nos reiremos con el ¡es el gol! ¡Es el gol! ¡Es el gol! Está chulo, pero como digo, los drift outs son mejores. Pero molaba el zoom en los saltos. Sí, los saltos solo son para que el zoom se luzca. La música es cañosa ya, ¿eh? Por Dios, ¿qué hay? ¿Velociraptors? O sea, velociraptors, perdón. ¿Pterodáctilos? ¿En Kenia? ¿En serio? ¿Qué aves más extrañas? Oh. Este es muy divertido y muy adictivo. Android 1, no, pasamos. Baseball Stars 2, no. Es que si no, si los ponemos todos. Ah, os dije que iba a poner el King of the Monsters 2. A mí me parece divertidísimo este.
¿Os parece que ha envejecido mal? No sé. ¿Qué pasa con las teclas? Con back. ¿Dónde está? Este, la verdad es que la versión de Mega Drive le faltaba una de cosas. Luego salió un juego de Godzilla para Game Boy Advance que era una absoluta copia del King of the Monsters. Era exactamente igual. En realidad este es casi un juego de lucha libre, pero... Mejor por de consola Neo Geo, no sé. A lo mejor los viewpoints, ¿no? Viewpoints estaban bien. Y bueno, luego si nos vamos a PlayStation y Saturn, los Metal Slugs. La nave en los Thunderbirds, ¿habéis visto? En 16 bits. No sé, el Fatal Fury 2, por ejemplo, de Mega Drive me gustaba mucho. Otro sistema al que le tenemos que dedicar un programa es el Atomic Wave. Hay cosas muy curiosas en el Atomic Wave y casi es un descendiente de este, porque salieron King of Fighters y varias cosas de SNK Playmore para ese cacharro. Hay un primo directo del Metal Slug que es el Dolphin. Me toco las tetillas, te toco las tetillas. Sí, en Dreamcast, esas conversiones que tengo unas cuantas por probar. Están bien, no son super juegos, son un poco flojillos, pero están chulos, todo lo que sea hacer para darle de comer a Dreamcast, no, de Atomic Wave. Los de Naomi normalmente no se pueden ejecutar en Dreamcast directo. Porque la Naomi tiene más RAM. La Atomic Wave, sin embargo, no. Luego está esa otra copia de Neo Geo China, que es la PGM, creo que se llama, donde están los Knights of Valor, que era básicamente el mismo sistema de la Neo Geo. Había cartuchos, pero no se llegó a comercializar una versión consola de esa. Pero es muy, 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 muy parecida a la Neo Geo. Venga, empezamos por los matamarcianos buenos. The Last Resort. Sí, PGM tiene un... Sí, un Metal Slug. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Es clavadito, clavadito, clavadito. Y aquí viene el primer pseudo R-Type. R-Type 2 más bien. No se nota que hay gente de Irem. No. ¿Qué va? Los gráficos. ¿Cómo cantan los gráficos? Por Dios.
Neo Tokyo, sí, más o menos. Yo tengo que volver a ver a Kira alguna vez porque aún no estoy esperando entenderla. La vez que la vi, no la entendí. Tengo por ahí el... Tenía el VHS de Manga Video, que encima era esa versión que estrenaron en cines. Que como decía Bruno, ¿cómo cuerno uno iba a entender? Hola, Calandrajo. ¿Cómo cuerno uno iba a entender eso si estaba más recortado del manga que yo qué sé? Sí. Mi hija está ahora enviciada con Bungo Stray Dogs, tanto que se está leyendo literatura clásica, para que luego digan que el manga no hace cosas buenas por la gente. Se está leyendo Crimen y Castigo, ¿podéis creeros? Oh, no. No, 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 no. No, que lleva demasiado avanzado. Aquí otro intento en el Brawler con zombies. A ver cómo vamos de fotogramas caídos. 3.30, joder, cada vez vamos peor. O es que estos se van sumando. Persona 5 de Crimen y Castigo, sí, pero ¿sabéis? ¿Sabéis por qué es eso? Porque en Bungo Stray Dogs todos los personajes son novelistas. Es increíble. De hecho, el personaje preferido de Bungo Stray Dogs de mi hija es Fyodor. Fyodor Dostoyevsky. Hola, señor Zoom. Pues como digo, mi hija se le empezó a leer Crimen y Castigo. Lo único que me parece que agarró una traducción muy vieja y dice que no entendía muchas cosas de las palabras que usan. Tiene que buscar una traducción más moderna o... Ella dice que directamente la edición en inglés, y bueno. Este es como el Alien Storm, pero en Brawler. Más o menos. Me parece un malo de Lovecraft. Es que le fallan algo a los brawlers de esta gente. Aquí yo le echo de menos algún efecto de sonido de hostia más contundente. No sé, no me gustan. Suenan excesivamente mecánicos. Efecto de sonido de hostia.
Tiene una cara de antipático. Venga, hay una calle. Seguro que de ahí va a venir algo con Zoom. Están preparadísimas ya, ¿no? Oh, me equivoqué. Toma. Parecía que tenía un arca en casa. Es que de hecho lo tenías. Solo que con otra carcasa. En Neo Geo no se aplica el término conversión. Claro que sí. Como dice, como decís, lo importante era que el juego estuviera bien hecho, sin tener en cuenta la consola. No hay juegos buenos, no hay consolas buenas y malas, sino juegos buenos y malos. ¿Qué nos toca el siguiente? ¡Ah! Este ya es otra cosa. ¡Ninja Commando! Mega Shock. Alguna consola es mala. La excepción que hace la regla. Por ejemplo, la Game.com. Era obsesión con Capcom. Pero a lo bestia. Me vas a decir que este no es el Merx. ¡Eh! ¡Que me robaron el grafista! ¡Uy! ¿Cuánta ralentización hubo ahí? ¿Dónde vais? Este viajabas en el tiempo a lo Time Soldiers.
¡Ay! ¡Pobre mujer! Una vida, ¿eh? ¿Fijáis? Qué mala leche. Se ponen difíciles las cosas ya. Está el sonido de las moneditas. Joder, cómo canta el tío. La voz, qué descojones. Es que una vía. Parece sacar el Samurai Showdown, te caen los pétalos y todo. Jodido, jodido. Es que no pueden darte una vida nada más. Por favor. Por supuesto que te hacían dejar señal para alquilar estas cosas. Con la pasta que valían. Venga, señores, el primer Super Sidekicks. Ya no iremos al último. A ver si puedo poner la BIOS. Europe, Asia, 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 US, Japan. Me va a servir esto. Espera. No ve ese.
El asunto es que las ROMs de estos eran jodidas de bajar. Mami no había empezado a emular los juegos tochos aún y... como os he dicho antes, fuera del NAM y todo eso, poco más se podía descargar al principio. NeoRise funcionaba con todo, pero... estas ROMs eran demasiado grandes. El NeoRise, de hecho, según creo recordar, emuló antes, incluso que el MAME Neo Geo. Ah, y esos primeros días de la emulación, ¿eh? Venga, para ver este un poquito, ya lo hemos visto. Este lo pusimos en otra de las consolas. Pusimos en... ¿dónde? En... NFM Towns, creo. Qué música de barucho. Ya sé, llevo 2 horas. Hoy no hay prisa, no tanto. ¿Sabéis que lo bueno es que aquí aún son las 5 de la tarde? No, seguramente este programa de hoy va a quedar como Neo Geo parte 1. Joder. Si hago el cambio de hora, el desfase es una barbaridad, ¿eh? Me va a costar... estar a la hora de los retro papers, os cuento. Pero bueno, se va a intentar. Voy a llegar tarde, como siempre. Así se pueden meter conmigo, porque es la hora de buscar a mi nena. Aún no he tenido, porque justo me ha coincidido con Semana Santa el cambio de hora, pero... va a ser jodidito el asunto. Este tiene buena música. No llega a ser el Street Hoops. Pero vaya. Acá está Fatal Fury Special. Samurai Showdown pondremos los... ¡Ah! Este. Este hay que ponerlo. Porque es el famoso juego que empieza en Madrid. ¿Sabéis de cuál estoy hablando, verdad? Yeah.
Pues sí, hay 6 horas, exactamente 6 horas. ¡Vamos, Madrid! Ahí está Madrid. Madrid a ir por... ¡Qué juego curioso este! Que su segunda parte era dos jugadores, que era el de Mega Drive. El del yo-yo. Pero un rato espectaculares. La jungla de Madrid, sí. Esto ya es de Data East, que hizo unos cuantos juegazos. Los moderadores van solos, yo no sé nada. Es un bot. Sí, verdad, qué pena que no hicieran el John Mac, que salió hasta en Amiga y en PC. Este es muy estilo John Mac en todo, la verdad. El tipo de gráfico se parece muchísimo a los John Macs. Tan gol en sí, pero en amable. Típica, hombre. Me suena un poco el YPKA, ¿verdad? Dash inesperados. No sé, es una especie de segunda parte, pero es raro.
Además, ese es imposible jugar a un jugador. Al poco de salir este salió en Metal Slug. Vamos a ver. Este es... Estamos ya en el 1993. Y el primer Metal Slug. Voy bajando. Madre mía, lo que queda aún. Sigo bajando. Metal Slug. Hemos dicho 93, ¿verdad? 96, no. Aún quedaban 3 años para el Metal Slug. Por lo tanto, dudo que lleguemos hoy. Tenemos otro de los de lucha menos conocidos. El Aggressors of Dark Combat, menudo nombrecito. Ya estamos con los 100 Mega Shock. Juegos con 100 megas. No, 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 este no salió antes que World Hero. Los World Hero me los he saltado directamente. Que si no, no acabamos. Ya dije que los juegos de lucha iba a poner unos cuantitos nada más. El del metro solo ha venido a ver el combate. Como mola, le pega una hostia a uno del público. No está nada mal este, ¿eh? Venga, remátame ya. Que te veo venir. Exacto, las islas de ADK. Venga. All Heroes, pero ¿cuál preferís? ¿El 2 o el Jet? El 2. Venga, el 2. Si es que yo me debo a mi público. Ya sabéis. Y como habéis pedido a Rasputín, yeah.
me han ganado. Sé que soy malo con los juegos de lucha. Toma un Tetris te acabas de llevar. El fraile de atrás tiene un loro y parece chiquito la calzada caminando. Toma pan. ¿Cómo le vuela la falda? Yo, como os dije, en el libro de Neo Geo este que estamos haciendo, pedí que por favor no me dieran juego de lucha. Por razones obvias, porque soy muy inútil. Y aquí hay otro raro de lucha. El Fight Fever. Se nota que hemos pasado de época ya. Oh, qué bonito así girado. Esto no tiene muy buena pinta, que digamos. ¿Este es el que es una copia descarada de Street Fighter? Ahí está. ¡Sí! Primo hermano del Street Fighter, señores. ¡Cha, cha, 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 cha! Pensaba que ya no quedaba un juego malo de Neo Geo a estas alturas. ¡Joder, ya está! Y el Fighter System es descarado, pero este, madre mía. Por Dios, pero si tiene... ¡Joder, que no me deja moverme! La música es molona, molona. ¡Madre mía! Ya sé que ya está. Jafusta. Robo ladrón, sí. A ver. Ha pillado otro personaje. El primo de Ryu. No, no, este, por Dios. El indio brasilero, ¿eh, Blanca? Hoy por la música me halla.
Lo que es seguro es que no va a mover nada más allá del ave. Y menos conmigo en el... Joder. Lo que realmente se salva es la música, ¿eh? Pero... Bueno, visto. No lo conocíamos ni ganas que teníamos. Por aquí. Aquí tenemos uno que... Uno de los pocos juegos que empezó en Neo Geo y luego se extendió. Se extendió al resto de consolas. ¿Y de qué manera? Con partes, partes, partes y más partes. No lo pondremos mucho porque... Fijaos que cuando todo el mundo estaba ya con el 100... ¡Ya sabéis qué es! Este juego es droga, droga pura y más a dos jugadores. Mi señora es la que tiene un... tuvo siempre un vicio terrible con este. Con el 4. Con ese que los personajes estaban sacados de recreativas de Taito. No hace falta que lo ponga más. Ya lo conocemos, es él. Y yo creo que... vamos a terminar con este que viene ahora. Que para los que no sabéis, tuvo segunda parte ya usando otro sistema que no era Neo Geo. Es más o menos igual. Un poquitito más espectacular todo, pero básicamente es igual. Pero este, la música, por amor de Dios, es algo de la hostia. El juego de Neo Geo. Al resto le pueden dar por ahí. Usa. El NBA Jam a los japoneses. Me flipaban los raps. Pero ahora, para quedar bien, voy a jugar como... ¡Ja! Eso ha sido una canasta. Entre esto y el Samurai Showdown 3, que tenía una música que cantaban, yo alucinaba. Lo de baje no me lo he pedido. ¡No me lo han dejado! O sí, ya no me acuerdo. Creo que sí. Creo que este me lo dieron.
pero un momento me hice de coches, me hice los Neo Geo Mr. Do y el... ¿Por qué siempre me equivoco de tecla? El que era divertido también era el... Ay, ¿cómo se llama ahora, macho? A mí me divertía, por lo menos, el... Ay, el Hyperdunk de Mega Drive. Estaba mal hecho. Las animaciones de los jugadores eran un pepino, pero era divertidísimo. Y venga, vamos al último. Un poquito de plataformeo majo. El último por hoy, pero acordaos, vamos a tener una segunda parte de Neo Geo. Porque hay demasiados juegos. Nos quedan los más modernos, los de la época de SNK Playmore. Joder, a ver, si me aclaro ya.
Que es Bison. Tiene muchísimos detallitos, casi parece un juego de Treasure. Ese estilo. No, los juegos de lucha me gustan, pero me aburren cuando hay muchos en la misma consola y esta en especial. Más que soy malito, yo no sé hacer especiales, esas cosas, yo soy machacabotones por excelencia. Toma. Llegamos a este boss y... Los jefes son facilones, ¿no? Comparado con el resto.
congratulations. Ahí la peña hablando de juegos de lucha en 3D. No voy a continuar más. Cuando me maten, me han matado. Bueno, señoras y señores, hasta aquí terminó nuestro recorrido de hoy de Neo Geo. Hemos llegado hasta el Top Hunter en 1994. Y ¿sabéis qué? Nos quedan tres para terminar 1994. Nos quedan tres: Windjammers, World Heroes 2 y Set Blade. ¿Qué hacemos? ¿Corto o...? O ponemos Windjammers para terminar el año. No sé. Venga, Windjammers y cortamos. Y ya está. Y ahí cerramos el año porque... World Heroes, luego, para poner World Heroes 2 o el Set Blade no vale la pena. Este es el último juego del año. Es que no sabía que justo el último que quedaba era este. Pero como veo que aún hay gente... No sé, yo todo el mundo. Seguimos más o menos lo mismo que hemos empezado. Entonces... Una partida más y lo dejo. Había un libro que se llamaba así, ¿verdad? Este salió en PC, el 2. El Pong evolucionado. Joder. ¿En qué idioma habla el español? Joder, qué mal. Es suyo. Manqueo. Joder, qué mal. Me están pegando una paliza o es por la hora porque... Es mío. Es tuyo, cabrón. Vamos a coger el español. Perfecto. Español contra español. Es mío. Round one. Thank you.
mucho morbón. Toma. ¡Hombre! ¡Por fin! Este está un poco más decente. ¡No es tuyo! ¡Estaba empatado, cabrón! Bueno, señoras y señores, con este Windjammers penoso terminamos el año 1994. Acordaos que quedan aún una década o por ahí de juegos de Neo Geo. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. La semana que viene otro sistema que no tiene nada que ver con esto. Sí, y Calatrajo, no quería tanto poner juegos de lucha porque soy un inútil. Entonces, igual soy un inútil con lo otro, pero un poquito menos que con los juegos de lucha. Bueno, nada, muchachos, nos vemos la semana que viene. Un saludito, que terminéis de pasar buena Semana Santa, y yo he terminado con 545 fotogramas lentos. Vamos a ver qué tal esto. En algún momento me cambié el ordenador y vamos a mejorar y todas esas cosas. Estoy viendo a ver si me puedo conectar una segunda pantalla, etcétera, etcétera. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que si queréis colaborar, la semana que viene no toca, no tengo la más remota idea, pero siguiendo más o menos el balance que hago, tiene que tocar algo feo, 8-bitero. Para compensar. Las buenas, las espectaculares lo tocan una vez cada 15 días. No, Fortnite no, juegos modernos no, que me marean. No puedo con eso. Lo dicho, nos encontramos la semana que viene. Ya sabéis que si queréis colaborar tenéis el PayPal por ahí, y además aparece en la outro del programa. Si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos en Retro Paper y después nos vemos por aquí. Venga, gente. Chao, chao.